Valesca Pinojeda, quien yo decía que quería darle un especial agradecimiento por estar, cierto, desde Nueva Zelanda, conectándose con 14 horas de desfase, y quizás eso es una de las cosas buenas que trae esta conectividad, poder encontrarnos y abrazarnos en esa distancia tan grande como la que nos tiene, ¿cierto? Valesca es doctora en teoría crítica y de literatura latinoamericana, y hoy día también nos puede, sin lugar a dudas, ofrecer algo muy, muy interesante. Valesca, bienvenida al panel y cuéntanos. Hola, ¿se escucha bien? Muy bien. Ok. Hola, ¿cómo están? Un millón de gracias, Juan. Qué lindo ver a mis amigos y conocer a otros amigos. Ver a Hans, ver a Rosabetti, ver a Jaime. Y además con Jaime somos los dos de Osorno, porque yo también nací en Osorno. Y es una cosa maravillosa estar aquí. Yo tengo un agradecimiento tremendo, tremendo por la oportunidad de formar parte de este conversatorio, de este panel, porque quienes vivimos en la extranjería no siempre tenemos el privilegio de tener este contacto cotidiano y estar allí en el momento preciso en donde las cosas se están pensando. Uno siempre vive de manera remota, ¿no? Como a control remoto. Entonces, es una carencia muy grande, es una carencia afectiva, a veces son culpas. En este momento en donde hay tanto dolor, donde hay tanta necesidad y hay tanto deseo de estar juntos en el proceso, digamos, de vivir la cuarentena y la represión y el hambre y las carencias, es cuando uno siente que debiera estar allí, ¿no? Que uno debiera estar allí. Entonces, este es un regalo el que me han dado de estar allí de alguna manera. Así que un millón de gracias. Hans fue el que creo te dio la idea de invitarme, Juan. Así que, Hans, gracias. Y un cariño a todos los amigos que están escuchando en Facebook. Ya me han escrito algunos amigos que están allí. Entre ellos está mi profesora de Estados Unidos, Cynthia Steele. Cariño, Cynthia. Entonces, bueno, me alegro tanto de estar aquí. Yo soy profesora, yo no soy creadora, no soy artista, aunque a veces canto, porque esa fue una de las actividades que impulsamos desde Valdivia en los 80, cuando estábamos haciendo la resistencia cultural a la dictadura, ¿no? Después de tantos años, ahora recién hace un par de años me di cuenta que eso era lo que estábamos haciendo. Que estábamos haciendo resistencia cultural a la dictadura, porque siempre era como que hacíamos peñas, café concert, pero yo no sabía que eso era lo que estábamos haciendo, porque ese fue precisamente el punto flaco de la dictadura, ¿no? Y yo ahora me muerdo la cola un poco, porque me he dedicado a hacer estudios culturales, y en el proceso de hacer estudios culturales, empecé con la literatura de mujeres y con la filosofía, que es lo que estudié en Chile. Y la escritura de mujeres en mi trabajo doctoral fue el que me llevó a la cultura popular, porque las mujeres en el proceso de buscar otros saberes o buscar saberes que no están en la parte hegemónica, se encontraron con la música, se encontraron con la cocina, se encontraron con las narraciones de las abuelas y empezaron a desconstruir todo el relato hegemónico de lo nacional. Entonces es a través de mi condición de ser mujer y de estudiar, digamos, la literatura, la voz de las mujeres, que yo llegué a la cultura popular, llegué a los estudios culturales, y cuando quise estudiar el rol de la cultura en Chile en la postdictadura, me encontré con los estudios de memoria y de trauma, porque se me hizo absolutamente imposible estudiar el arte chileno desde la dictadura en adelante, recurriendo a los cánones ya establecidos. Es decir, el lenguaje en Chile, el lenguaje creativo, el lenguaje imaginativo, el lenguaje poético, fílmico, musical, completamente está asignado por la experiencia de la dictadura, la experiencia abyecta del dolor, de la desaparición, del miedo, del estado de terror. Entonces yo he estado trabajando desde ese lado, ¿no? Ahí es donde yo me sitúo, y empecé como muy latinoamericanista, con México, con Argentina, con Puerto Rico, con Chile, pero poco a poco me empecé a centrar más en Chile, así que yo soy una chilenista latinoamericanista, viviendo en la diáspora, ¿no? Viviendo en la diáspora. Y la verdad es que desde ese lugar me sitúo hoy en día en esta conversación.
Hablar de patrimonio significa hablar de memoria. Y me pareció magnífico, precioso lo que dijo Álvaro, porque realmente entronca muy bien con lo que yo quiero plantear aquí en esta discusión, y es decir, el rol de la memoria, ¿no? La memoria como patrimonio. La memoria, el ejercicio de recordar, pero el ejercicio de recordar no necesariamente desde los espacios racionales, de los espacios epistemológicos, desde los espacios, digamos así, o lógicos, sino desde los espacios imaginativos y afectivos, ¿no? Y en ese contexto yo he estado estudiando ya casi por 15 años el rol de los trabajadores de la memoria en Chile. ¿Y quiénes son los trabajadores de la memoria? Ese es un concepto que yo he adaptado de una socióloga argentina que es Elizabeth Yelling, y ella habla de los emprendedores de la memoria. Pero como la palabra emprendimiento está tan ligada de alguna forma a la cuestión de hacer negocios y empresas, yo lo he cambiado y le he puesto los trabajadores porque me parece que dentro de nuestra propia historia social política, hablar de trabajadores es mucho más orgánico. Inmediatamente nos remite a nuestra propia condición de ser trabajadores culturales, ¿no? Que no es otra cosa lo que somos, ¿no? Entonces, y en ese rol de los trabajadores de la memoria, yo más o menos distingo dos grupos, ¿no? La sociedad civil, que en Chile yo la veo que los primeros que empezaron a hacer una relación desde la sociedad civil con la memoria, por supuesto están las organizaciones de detenidos desaparecidos, todas las asociaciones que surgieron, de detenidos políticos, de prisioneros políticos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos nosotros allí instituciones que son patrimonio. Para mí, estas mujeres que han liderado, porque la mayoría son mujeres, ¿no?, que han liderado la batalla de los derechos humanos en Chile, es un patrimonio esencial, porque han sido las portadoras de una memoria traumática, de un deseo de cambio social, de una justicia social, pero también de no olvidarnos del punto central de los derechos humanos, ¿no? Y es el hecho de que los derechos humanos los entendíamos hace 30, 40 años como exclusivamente relacionados con la experiencia de la dictadura, pero poco a poco el pueblo mapuche, nuestros pueblos indígenas en general, y obviamente yo me considero una mestiza, no me puedo alienar de eso, nos han recordado en que en realidad la desaparición, la tortura y la muerte y el asolamiento la han vivido pueblo mapuche por siglos. Entonces la relación con los derechos humanos se ha ido adquiriendo otras dimensiones, ¿no? Otras dimensiones. Y la cuestión de los derechos humanos ahora la tenemos muy decantada en Chile a partir del movimiento de octubre, que es el derecho a la dignidad. Entonces es un concepto tan importante, tan poderoso. Por un lado, por lo tanto, la sociedad civil, pero el otro lado está el trabajo que hacen ustedes, los que he estado escuchando, que desde el arte, desde la poesía, desde la filosofía, etcétera. Y para mí ese es el campo de la memoria afectiva, de la memoria del arte, de la memoria emotiva, porque hay algo que nos pasó muy grande con la dictadura, y es que la dictadura quiso disociar, quiso destruir nuestros espacios de afectividad, en este proceso de la disociación, de separarnos, de generarnos el temor por el otro, por el vecino, por el colega, por el compañero de curso que podía ser soplón, etcétera, etcétera. Esa disociación que llevó a romper las redes, no solamente sociales, llevó también a romper redes afectivas. Lo que hemos estado haciendo nosotros en los últimos 40 años es recuperar, restituir esa confianza en el otro. Y yo creo que el arte, el cine, la poesía, la música han estado haciendo un trabajo maravilloso. Y en ese sentido son un patrimonio. Por ejemplo, que yo creo que en este momento la trova, la música trovadoresca que se deriva del movimiento de la nueva canción en sus distintas metamorfosis de hoy, ¿no? Lo que hace Manuel García, lo que hace Magdalena Matei, etcétera, lo que hace el Stern, etcétera, todo este grupo de la nueva canción que yo llamo, ellos ejercen un patrimonio que es recuperar la memoria viva de lo que fue la nueva canción, de lo que fue el canto nuevo. ¿Y qué es lo que recuperan ahí? Es un ethos, una ética, una manera de ser humano, una manera de situarnos dentro de una comunidad, una manera, digamos, de estar en relación con los otros más allá de la lógica instrumentalista que instaló el neoliberalismo, ¿no? En donde yo trabajo con el otro porque el otro me va a servir para algo, ¿no?
Y por supuesto, en la música, yo creo que una de las cosas maravillosas que nos ha dado la música es la reconstitución, por ejemplo, de la cueca que comenzó para mí con Los Tres y toda la recuperación del tío Roberto Parra. Pero luego, por ejemplo, tenemos toda la recuperación que ha hecho el Chico Trujillo en todas sus bandas, ¿no? Es decir, la recuperación del bolero, la recuperación de la canción Cebolla. Para mí la canción Cebolla es un patrimonio, y es un patrimonio afectivo, es un patrimonio de legitimación, digamos, de los verdaderos ámbitos afectivos en que nos hemos formado. Nosotros no nos formamos escuchando música clásica o escuchando, digamos, a los grandes chansons français. Nos formamos escuchando la canción Cebolla, a Adamo, a Sandro. Nos formamos con esa música. Y me parece maravilloso que la nueva generación de músicos y de artistas se haya relegitimado el verdadero lugar cultural, de patrimonio cultural, que tiene todo este arte popular que produce a veces la gente más humilde, la gente menos reconocida. Y obviamente otro patrimonio que a mí me parece esencial en Chile es el patrimonio del muralismo. Es decir, ¿cómo podríamos vivir sin el muralismo, sin la muralla del pueblo, ¿no? Si la prensa calla, que hablen las murallas. Ese eslogan está más vivo que nunca. Por lo tanto, yo lo que quería enfatizar en esta breve presentación es la memoria cultural, y una memoria cultural que está de la mano de los ciudadanos, de los ciudadanos movilizados como no movilizados, y del mundo de los artistas y de digamos, de comunidades de base. Y yo estoy optimista, no sé si será porque vivo acá, pero yo tengo un pensamiento optimista. Yo creo que yo estoy muy optimista. ¿Por qué? Porque Chile está alzado. No hay sumisión, no hay aceptación. Es doloroso ver la represión, pero mientras la guagua llore, algo va a pasar aquí. Y en ese sentido, a mí me parece, me siento tan orgullosa, tan enamorada de la energía y de la valentía que yo veo, digamos, en Chile, y creo que está preñada de memoria. Todo lo que ocurre en Chile está absolutamente impregnado de una energía de memoria histórica, de memoria social, de justicia y de una memoria afectiva. Yo creo que hay un gran enamoramiento, y ese enamoramiento con las ideas que nos han querido quitar, con los valores, con los afectos, eso lo ha transmitido la sociedad civil y lo ha transmitido el arte, la poesía, el cine, el muralismo, la música. Y creo que eso está totalmente vivo. ¿Y qué hemos hecho en estos días de cuarentena? ¿Qué hemos hecho? Nos hemos servido de todo eso para sobrevivir. Nos hemos servido del arte. Todavía no tenemos la ciencia. La ciencia no ha llegado para resolver los problemas. Pero sobrevivimos con el amor, con los afectos que tenemos a través de los lenguajes artísticos afectivos. Bueno, Juan, Muchas eso quería decir yo. Sí, muchísimas gracias, Palesca.